¿Invertirías tu dinero en estampillas? Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Germán. Y ya que en el video anterior explicamos que no es una inversión y pusimos a las casas como ejemplo, hoy quiero hablarte de lo que sí es una inversión. Recordando que, por mucho que quieras llamar de inversión a tu casa, tu auto o carrera, no es correcto hacerlo a menos que tengas la intención de convertirlos en dinero, hoy quiero que veas que también existe el polo opuesto. Cosas que más de uno, incluso la mayoría, podrían decir que no son una inversión, y sin embargo lo son. Por eso mi pregunta sobre las estampillas. Si por un momento nos olvidamos de todo lo que queremos saber sobre el dinero y las inversiones, y tenemos en cuenta la fórmula de la inversión, un sacrificio de recursos en el presente en espera de obtener un beneficio en el futuro, usando un poco la imaginación, nos damos cuenta de que se puede aplicar a un montón de cosas, financieramente hablando. Si nos vamos a una definición más básica, podríamos decir que invertir es comprar algo hoy con la esperanza de poder venderlo a un mejor precio en el futuro. Y es cuando te das cuenta de que puede ser prácticamente cualquier cosa, siempre y cuando puedas venderlo. Volviendo a la pregunta del principio, ¿cuánto es lo más que pagarías por una estampilla? Seguro la mayoría de tus conocidos o, en general, de la gente que te puedas cruzar en la calle ni siquiera las compraría. Digo, ¿quién más usa el correo convencional para cartas de persona a persona? Y aún así, mira, una estampilla, sí, una sola vendiéndose por más de $50. Y cuando crees que es una publicación única y muy extraña, ves que no lo es para nada. Solo resulta que la mayoría no conocemos ese mercado, pero no quiere decir que no haya dinero ahí. Quise darte el ejemplo más extremo que se me ocurrió, aunque también pudieron ser tarjetas de Pokémon. Pero seguro tú podrás pensar en otros cuantos, generalmente orientados hacia los coleccionistas. Monedas, las obras de arte, el vino, los autos clásicos. Cualquier cosa que alguien más estaría dispuesto a comprarte es una inversión. Y el que desconozcamos un sector tan pequeño o específico como el de las estampillas, no les quita su estatus de inversión. Espero entonces veas que el concepto de inversión es muy flexible. Seguro tienes algún gusto, pasatiempo o pertenencia en la que solo requiere que estés dispuesto a encontrar un comprador y tú vender para considerarse inversión, pero que debe aplicarse la fórmula completa. Y no es tan flexible el concepto que se deba confundir con tu casa o auto, por ejemplo, si es que solo te están generando gastos y no quieres venderlos en verdad. Agradeceré que nos cuentes y sirvas de inspiración para todos en los comentarios algún ejemplo de inversión rara que se te haya ocurrido a raíz de este video, o que ya hayas hecho o que te dediques a hacer, y que muchos tacharían de no ser una inversión, pero que al final te reporta ingresos. Para más videos del tema puedes visitar el canal y mantenerte actualizado en la página de Facebook, así como en las imágenes, cursos y versiones escritas de estos temas que hallarás en miamigodinero.com. Hasta pronto.